Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei, y a este nuevo encuentro de ciencias virtual. Otra vez nos encontramos aquí en vivo por el canal de YouTube y por Facebook para poder presentar nuestros investigadores, para que nos cuenten realmente qué están haciendo, qué temas están trabajando y para que todos nos podamos acceder a ese conocimiento, ¿no es cierto?, tan importante que nos muestra cómo va evolucionando la ciencia en la Argentina y en otras partes del mundo. Les cuento que hoy estamos transmitiendo por una plataforma que para el Planetario recién iniciamos, es el canal Planetario VA en Twitch. Estamos en vivo, vamos ampliando los canales de comunicación porque nuestro objetivo es que el conocimiento llegue a más personas y eso nos pone muy contentos, saber que podemos llegar a otros grupos, a otras edades, ¿no? Para que todos puedan, le podamos contar qué estamos haciendo desde la ciencia. Así que estamos muy, pero muy contentos. Saben que ahora estamos en vivo, pero esto queda grabado en nuestro canal de YouTube, así que después se va sumando nueva gente que en otros horarios accede, ¿no es cierto?, a nuestras plataformas y así puede consumir todos estos contenidos. Quiero aprovechar la oportunidad para hacerles una invitación. Nuestro compañero Mariano Rivas va a hacer una charla la semana que viene sobre cometas, historia, mitos y revelaciones actuales. Esto tiene que ver con que se está acercando un cometa, el cometa Leonard, y bueno, es una buena oportunidad para hablar de estos astros tan particulares del sistema solar que tienen tantos mitos, tantas historias atrás y tanto conocimiento, ¿no es cierto?, de acuerdo del origen de nuestro sistema solar. Así que los invitamos el miércoles 3 de noviembre a las 19 horas en nuestro canal de YouTube. Es una presentación virtual, así que se pueden sumar todos los que quieran. También vamos a estar en Facebook Live y se entra como arroba planetario. Vea. Así que ahora que ya hicimos todas las presentaciones, bueno, hoy tenemos otro encuentro del ciclo IAFE planetario. Así que lo invitamos a Gabriel Bengochea, que es el coordinador, el organizador, ¿no?, de estas charlas que hacemos juntos entre las dos instituciones. Así que, hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo ¿Cómo les va? andás? ¿Cómo anda Bien, ¿y vos cómo todo? estás? ¿Bien? Estamos acá de vuelta. Acá de nuevo. Y vos sabés que parece mentira, pero ya se termina el año. Nos queda un encuentro más en un mes y ya tenemos que planificar el año que viene. No, tremendo, es Es tremendo. terrible. Bueno, Pasó pero volando por este año también, pasa volando y lo bueno es que lo disfrutamos, ¿no es cierto? Creo que la gente también lo ¿eh? disfruta muchísimo. Así que eso es Sí, tal importante. cual, tal cual. Seguramente el año que viene estaremos de manera presencial, pero estamos tratando de que también sea virtual, por esto de que pudimos llegar a mucha más gente, que no está solamente en la ciudad de Buenos Aires, cerca del IAFE o cerca del planetario, ¿no? Sino que podemos llegar a otros lugares de la Argentina y de otros países, y eso nos pone muy contentos. Así que seguiremos el año que viene. Y Genial, genial. hoy tenemos una invitada increíble, con un tema increíble también, ¿no es cierto? Tenemos una invitada, Una además de amiga. invitada y de profesional, es una amiga de la casa, así Exacto. que, Sí. bueno, vamos a presentarla ahora. Primero les voy a recordar para aquellos que no hayan podido participar o no hayan visto las charlas anteriores, les voy a contar un poquitito. Dale. Bueno, primero lo que tengo que hacer es, nuevamente, si bien lo hacemos siempre por privado, déjame decir públicamente una vez más agradecerte a vos y a toda la gente del No, planetario. no, no, la gracia es Al al revés. IAFE. Al revés, el planetario agradece que el IAFE pueda traer a sus investigadores, ¿no? Y en este marco del planetario para lo que queremos hacer, que es divulgarnos. Sí, tal cual, pero bueno, para nosotros también es una buena oportunidad para que la gente conozca qué se hace en el instituto. Sí, Así que en sí, sí. nombre de su director, de Daniel Gómez, todo el instituto, te agradecemos a vos y a todo el La gracia. personal del IAFE para poder contar lo que hacemos. Les contaba también que el IAFE, aquellos que no lo conocen, es un instituto de investigación que depende del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, un instituto que tiene más de 50 años, funciona dentro de Ciudad Universitaria, en CABA, sí, acá en Buenos Aires, y bueno, ahí hay muchos investigadores e investigadoras que trabajan en variadas disciplinas de astronomía y astrofísica. En este ciclo, como bien ya mencionaste, es la tercera charla. Ya hemos tenido una charla de gravitación y otra sobre la astrofísica del Sol. Nos queda una charla, la de fin de noviembre. Y bueno, entonces, junto con vos, Graciela, les voy a presentar la invitada que tenemos hoy, que es la doctora en biología de la Universidad de Buenos Aires, Ximena Brevalla. Ella es investigadora del CONICET en el IAFE. Y sus temas de investigación se relacionan con los efectos de la radiación estelar y cómo puede limitar el desarrollo de la vida en otros planetas. Y también ella analiza métodos para detectar vida, justamente.
Bueno, y otra cosa importante de este ciclo es que les recordamos a todos que después de la charla vamos a hacer nuestro tradicional y tan importante segundo bloque con preguntas y comentarios, donde vamos a aprovechar para dialogar con Jimena junto con Graciela, hacerles preguntas, las preguntas que haga el público, cosas que se nos ocurra a nosotros. Después de la charla, no se vayan porque viene un importantísimo segundo bloque de preguntas y comentarios. Así que, bueno, anda Jimena por ahí. Sí, ahí la tenemos. Sí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te trata el cambio horario? ¿Cómo te trata? Bueno, un poco difícil dar esta charla a las 12 de la noche, pero bueno, estoy haciendo este esfuerzo porque, bueno, la verdad que para mí es un gusto dar una charla para el planetario. Bueno, contamos que estás en Austria ahora, ¿no es cierto? Trabajando, investigando. Sí, allá, sí. Te agradecemos muchísimo el esfuerzo, pero sabés que desde febrero que estábamos detrás tuyo, ¿no es cierto?, para que pudieras estar aquí, y gracias al IAFE pudimos lograrlo, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo. No, muchísimas gracias a ustedes. Así que, bueno, cuando quieran podemos comenzar la charla. La dejamos ahí a Jimena, entonces nos vemos después en las preguntas. Nos vemos en las preguntas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a Gabriela Cacase y a Gabriel Bengochea por haberme dado esta oportunidad para dar esta charla y hablarles un poco de astrobiología, que es el tema en el cual investigo en el IAFE, que, bueno, es, como decía Gabriel, un instituto de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Yo soy bióloga y soy además investigadora del CONICET actualmente. Y bueno, desde hace 14 años aproximadamente me dedico a este tema que es la astrobiología. Y bueno, para comenzar la charla decidí poner esta foto del planetario, una foto antigua, porque en realidad cuando preparaba la charla me acordaba justamente de cuando era chica y, bueno, por primera vez visité el planetario. Bueno, me acuerdo que me produjo mucha fascinación poder ir al planetario y, bueno, ver uno de los espectáculos. Y, bueno, la misma fascinación posiblemente es la que nos produce ver el cielo estrellado, muchas veces el cielo nocturno. Y muchas veces al ver el cielo nocturno y las estrellas, eso nos motiva a preguntarnos, ¿no? ¿Qué puede haber más allá? ¿Qué hay más allá? Si puede haber otros planetas, por ejemplo, que puedan estar habitados. Si puede haber vida en otros planetas. Eso es una pregunta que solemos hacernos comúnmente. Y, bueno, en realidad esa es una pregunta que a lo largo de la historia de la humanidad se hicieron muchas personas. Que tengamos registros, sabemos que, por ejemplo, los filósofos de la antigua Grecia ya se preguntaban si había otros planetas similares a la Tierra en el universo, que es lo que se llama el pluralismo cósmico o la pluralidad de mundos habitados, ¿no? Después eso continuó a lo largo de la historia, por ejemplo, a lo largo del Medioevo, hay registros, por ejemplo, en el islamismo, en donde se planteaba precisamente que podía haber en el universo otros planetas como la Tierra y que, dadas esas mismas condiciones, también podría desarrollarse vida como en la Tierra. También en Occidente, por ejemplo, Copérnico fue uno de los primeros que planteó este tema del pluralismo cósmico. Y, bueno, después también durante el Renacimiento y durante la Iluminación, bueno, después tuvimos también, además de Copérnico, a Giordano Bruno, que fue un sacerdote y astrónomo, que, bueno, él lo que hizo fue plantear precisamente la posibilidad de que haya vida en otros planetas, y eso lo hizo en el libro, en un libro que él escribió que se llama Sobre el infinito universo y los mundos. En este libro él planteaba precisamente la posibilidad de que pueda haber otros planetas habitados en el universo. Lamentablemente, Giordano Bruno murió
quemado en la hoguera por la Inquisición, y una de las razones por las cuales fue acusado de hereje fue precisamente una de estas ideas de plantear que podía haber vida en otros planetas. Pero bueno, hoy en día tenemos un área de la ciencia que es la que intenta responder esta pregunta, que es la astrobiología, que si tuviéramos que definirla, podríamos decir que es un área de la ciencia que estudia el origen, la evolución y la distribución de la vida en el universo. Y tiene como característica fundamental su carácter inter o multidisciplinario. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se nutre de otras áreas de la ciencia, como la astronomía, la geología, la biología, la química, la física. También podríamos decir que muchas veces otras áreas, de las ciencias humanas intervienen, como por ejemplo la filosofía. ¿Sí? Esta es una característica única de esta área de la ciencia. Y bueno, en realidad hoy en día utilizamos el término astrobiología, en realidad en un principio se la llamaba exobiología. El término astrobiología en realidad se creó con otro propósito, pero después fue incorporado para denominar esta área. Y también hay otros términos posibles como cosmobiología, bioastronomía, aunque hay algunos que dicen que, bueno, con bioastronomía podría tener algunas diferencias, pero bueno, en definitiva hay diversos términos para describir el área, pero hoy en día el que se utiliza más es astrobiología. Y bueno, acá quería explicarles un poco cómo podríamos catalogar la búsqueda de vida en otros planetas. En realidad hay como dos grandes áreas en las cuales podríamos dividir esta búsqueda de vida. Por un lado tenemos lo que es el proyecto SETI, que tiene que ver con la búsqueda de señales de civilizaciones tecnológicamente avanzadas en el universo o de vida extraterrestre inteligente. En este caso, bueno, uno de los científicos más conocidos a cargo de este proyecto es Frank Drake. Y después, por otro lado, tenemos otra gran área, que es una búsqueda de vida, pero que es más desde un punto de vista biológico y de buscar formas de vida simples. Ya no estamos pensando en civilizaciones, sino en formas de vida sencillas. Y bueno, acá en este caso elegí como representante a una científica que se llama Gerda Horneck. Quizás no es tan popular como Frank Drake, pero bueno, Gerda Horneck fue una de las pioneras, y es actualmente una de las pioneras en el tema de la microbiología espacial, por ejemplo, que tiene que ver con, bueno, precisamente esta búsqueda de vida desde el punto de vista de formas de vida simple, desde el punto de vista de microorganismos, que es algo de los que les voy a hablar en esta charla, porque, bueno, en esta charla me voy a enfocar más en esta segunda área porque es más mi tema de investigación. Y bueno, después hay una serie de discusiones si SETI es o no es parte de la astrobiología. Bueno, en 2015 NASA dijo que en realidad SETI tradicional no sería parte de la astrobiología, pero bueno, la verdad es que en la práctica consideramos que bueno, SETI también es una parte de la astrobiología. Y bueno, en realidad quiero empezar contándoles también qué hipótesis hay en astrobiología para buscar vida en el universo. Por un lado tenemos una hipótesis que es el principio de mediocridad, que sostiene que la vida sería un fenómeno común en el universo, que por ejemplo, si en otro planeta se dieran las condiciones condiciones similares a las que habría en la Tierra, la vida podría surgir, ¿sí? La vida sería común, algo que podría surgir sencillamente. Y que, bueno, no solo la vida simple, sino también las civilizaciones tecnológicas serían un caso promedio en el universo, ¿sí? Que, bueno, dadas las mismas condiciones, el tiempo apropiado, la vida se desarrollaría siguiendo las mismas reglas de selección. Después, por otro lado, tenemos la hipótesis de la Tierra rara, que, por el contrario, plantea que la vida sería un fenómeno improbable.
Y en realidad esto no es contrapuesto al principio de mediocridad porque más que nada se focaliza en la vida compleja, que incluye las civilizaciones tecnológicas. Dice que, bueno, en realidad sería un fenómeno raro o inusual en este caso. ¿Y eso por qué? Bueno, porque en realidad la vida compleja surgiría como consecuencia de una combinación improbable de eventos y de circunstancias astrofísicas y geológicas que se dieron en la Tierra, pero que no sería tan sencillo que se den en otros planetas. O sea, no es que no se podrían dar, pero bueno, sería bastante más improbable. Así que bueno, dentro de la astrobiología nos manejamos con estas hipótesis. Y bueno, nos podemos preguntar, entonces, en realidad, ¿qué es lo que buscamos cuando buscamos vida en el universo? ¿Cómo se originaría la vida en otros planetas? ¿En qué lugares del universo podemos buscar? ¿Y cómo encontraríamos vida? Esas preguntas las podemos plantear un poco más científicamente, de esta manera. Por ejemplo, cuando preguntamos qué buscamos, nos podemos preguntar, bueno, ¿qué es la vida? ¿Cómo se originó la vida en la Tierra? Nos llevaría también a pensar cómo se podría originar en otros planetas. ¿Dónde buscamos? ¿Qué quiere decir? ¿En qué lugares del universo sería posible o más probable que exista vida? Y, por último, ¿cómo encontramos vida? Es decir, ¿cómo podemos detectar esas formas de vida en otros planetas? ¿Cómo podemos estimar las chances de que exista vida en otros cuerpos planetarios? En realidad hay mucho para hablar dentro de la astrobiología, pero como bueno, tengo un tiempo limitado para dar esta charla, decidí focalizarme en estas preguntas fundamentales de la astrobiología y bueno, contarles precisamente un poco de qué se trata todo eso y cómo intentamos responder estas preguntas. Y bueno, la primera pregunta es ¿qué es la vida, no? Bueno, el ejemplo que tenemos es la vida terrestre. Esto es una pregunta que no solo ha interesado a los biólogos, sino también a los físicos. Por ejemplo, Erwin Schrödinger, que fue un físico, y él, bueno, escribió un libro precisamente que se llama ¿Qué es la vida? En donde precisamente intenta responder ¿qué es la vida? ¿Qué es un ser vivo? ¿Cómo podemos definirlo? Y bueno, en realidad, definir la vida o ser vivo en realidad es un concepto complejo, aunque nos pueda parecer algo sencillo. En ciencia hay múltiples definiciones de vida y en la comunidad científica actualmente no hay un consenso actual respecto a una única definición. Hay una serie de definiciones posibles. Lo que sí hay consenso es acerca de requisitos mínimos comunes de los seres vivos. Sí, hay requisitos comunes que los seres vivos deberían cumplir para ser considerados tales. Pero bueno, entonces, en función de lo que estamos buscando, ¿qué es lo que buscamos? Y bueno, en realidad buscamos vida extraterrestre, buscamos vida fuera de la Tierra. Y acá quería hacer un paréntesis para hablar un poco del término extraterrestre, porque en realidad el término extraterrestre en sí mismo significa fuera de la Tierra, no es equivalente a vida alienígena o a una civilización alienígena. Por ejemplo, podemos tener un objeto extraterrestre que es un meteorito, ¿sí? Eso, ahí no estamos hablando de vida alienígena. Pero bueno, cuando hablamos de vida extraterrestre, en realidad nos referimos a vida fuera de la Tierra. También vemos el término vida extraterrestre en la ficción y eso inmediatamente nos remite a lo que vemos en las películas, ¿sí? Ya sea, esos extraterrestres que pueden ser buenos o malos, dependiendo de la película. Pero bueno, en realidad esto es parte de la ficción. En realidad, muchas veces desde la ciencia se hacen análisis como, bueno, para ver si esto es verdad o no es verdad, si podría ocurrir o no. En realidad, bajo mi punto de vista, no tiene mucho sentido plantearse si esto podría ocurrir o no, porque, bueno, precisamente es la ficción y, bueno, es una fantasía y está bien que así sea y no tiene mucho sentido ponerse a analizarlo desde la ciencia. Pero, bueno, después tenemos otro caso que es diferente, que es bastante más complejo, que es el de los platillos voladores o ovnis, en donde, bueno, acá ya no estamos en el terreno de la fantasía, porque esto se le pretende dar un mote de realidad, ¿sí?
Y bueno, en realidad acá el problema que tenemos es que se suele identificar, digamos, el tema del OVNI, o sea, un objeto volador no identificado, con que es una nave alienígena extraterrestre. En realidad, esto no es equivalente, o sea, que no sea identificado no significa que sea algo alienígena, una nave extraterrestre. Estos casos que puse acá, bueno, son fotos que son trucadas, ¿sí? Fotos que se han trucado, bueno, para decir, bueno, son naves extraterrestres. En muchos casos las fotos no son trucadas y, bueno, digamos, en ese caso lo que se suele hacer es analizar esas imágenes, si uno quiere hacer un análisis un poco más científico, pero bueno, en realidad eso no corresponde a lo que es el trabajo que hacemos los astrobiólogos, eso corresponde más al terreno de lo que se llama la identificación aeroespacial, ¿sí? Por ejemplo, en la Fuerza Aérea Argentina hay una división, que es la CIAE, una comisión, que, bueno, recibe imágenes, digamos, de personas, registros fotográficos, por ejemplo, imágenes de gente que ha tomado fotos y ha visto objetos en el cielo, bueno, no sabe qué son, y bueno, es posible enviar estas imágenes a la CIAE para que ellos las analicen. Y bueno, como producto de estos análisis, la verdad es que hasta el momento no se ha identificado ninguno que corresponda a una nave alienígena extraterrestre. De hecho, estos objetos se pueden identificar, entonces en lugar de ovnis ya deberíamos llamarlos OVIS, ¿sí? Objetos voladores identificados. En su gran mayoría se pueden identificar y en su gran mayoría, o si no todos los que se han identificado, corresponden a causas que son lo que se llaman causas ordinarias, es decir, no son naves extraterrestres, sino que son objetos, otro tipo de objetos que hay en el cielo, como pueden ser satélites, globos aerostáticos, muchas veces defecto de las lentes. Pero bueno, como les decía, esto no es parte del análisis que hace la astrobiología, así que bueno, pueden encontrar más información sobre esto en esta comisión de la Fuerza Aérea que se llama CIAE. Así que, bueno, la realidad es que las únicas formas de vida que conocemos hasta ahora son las terrestres. Por lo tanto, no nos queda otra que basarnos en la vida en la Tierra y en la biología terrestre para buscar vida en otros planetas. Eso es lo que denominamos vida tal como la conocemos. O sea, buscamos vida tal como la conocemos. Pero bueno, si bien buscamos vida tal como la conocemos, en realidad tratamos de tener una mente un poco más amplia y bueno, hay algunos casos en donde podemos plantear bioquímicas alternativas. Por ejemplo, hay una serie de casos. En la columna de la izquierda es lo conocido, lo que tenemos en la Tierra. Por ejemplo, que la vida requiere de agua, particularmente agua en estado líquido. Que la vida terrestre está basada en el carbono, ¿sí? Moléculas orgánicas contienen carbono, y por ejemplo, una molécula fundamental de la vida que es el ADN, o DNA en inglés. Pero bueno, la realidad es que podemos proponer algunas alternativas a esto, por ejemplo, el agua podría ser reemplazada por amoníaco, porque tiene propiedades similares. Después el carbono podría ser reemplazado por silicio, porque bueno, tiene también propiedades similares, aunque el silicio sería un poco más inestable que el carbono. Y en cuanto al ADN, se han hecho algunos ADN sintéticos en laboratorio en donde se han reemplazado algunas partes de la molécula de ADN por otras diferentes. En el caso que muestro en esta diapositiva son una parte del ADN que es una molécula que se llama azúcar, son las azúcares de la molécula, se han reemplazado por otros diferentes a los que tiene normalmente el ADN. Pero bueno, estas en realidad son cosas propuestas que nunca se han encontrado en la naturaleza, por lo tanto, bueno, quedan como algo de carácter más bien teórico. Y bueno, no sabemos si en realidad pueden existir o no.
Pero bueno, entonces yo les comentaba antes que buscamos vida, formas de vida como las que hay en la Tierra. La pregunta es, ¿qué tipo de vida? Porque tenemos una gran diversidad de formas de vida en la Tierra. Entonces, bueno, para responder esa pregunta, quería mostrarles este esquema. Esto que ven acá es lo que se llama el árbol de la vida, que es algo que en biología comúnmente se utiliza para clasificar a las formas de vida que tenemos en la Tierra en tres grandes grupos. Los dos primeros grupos, bacteria y arquea, tenemos agrupados los organismos que son simples, los organismos que son unicelulares, mientras que en el otro grupo, que se llama eucaria, tenemos tanto organismos unicelulares como multicelulares, es decir, organismos que están formados por una célula o por muchas células, ¿sí? Los organismos que están formados por muchas células son los organismos que serían más complejos, ¿sí? En ese grupo, por ejemplo, están los mamíferos y, bueno, nosotros, los seres humanos. Este árbol, en realidad, lo que representa es, bueno, una diversidad de formas de vida y tiene forma de árbol, donde tiene un tronco y unas ramas. Ese tronco representa, en la parte inferior, representaría, digamos, el origen de la vida, ¿sí? Esto que está por debajo, sería el ancestro común único a todas las formas de vida terrestres. A partir de ese ancestro común único, digamos, surgieron todas las formas de vida que existen y existieron en la Tierra, y cada una de estas ramas representa distancias evolutivas, o sea, tiempos evolutivos que se necesitaron para que esas formas de vida pudieran evolucionar. Ahora bien, con respecto a ¿qué tipo de vida podríamos buscar en otros planetas? Bueno, en realidad, por ejemplo, podríamos pensar en los límites físico-químicos de la vida en la Tierra y podríamos comparar dos formas de vida diferentes, por ejemplo, una forma de vida simple, como serían los organismos unicelulares, de los cuales los microorganismos serían los representantes, ¿sí? Los organismos microscópicos, como las bacterias, por ejemplo. Y después tenemos otras formas de vida más complejas. Bueno, en esta tabla puse como ejemplo los seres humanos, porque, bueno, es un ejemplo conocido para nosotros, para todos. Y, bueno, comparamos distintos rangos, distintos parámetros, en distintos rangos, como, por ejemplo, la temperatura, la presión, la radiación, o sea, en qué rangos esas formas de vida podrían vivir. Y lo que vemos es que cuando hacemos una comparación, los microorganismos son capaces de soportar un rango mucho más amplio de condiciones físico-químicas. Además, son las especies más abundantes y diversas en la Tierra. Son las primeras especies vivientes en surgir en la Tierra, como les comentaba antes. Y por otro lado, tienen una amplia variedad de metabolismos. Eso quiere decir que tienen muchas formas de intercambiar materia y energía con el medio, o sea, formas diversas de hacer ese intercambio, lo cual les da una cierta plasticidad para vivir en, digamos, una diversidad de ambientes diferentes. Y es por esto que para la astrobiología nos interesan los microorganismos en particular, más que las formas de vida complejas. Entonces, bueno, volviendo a nuestras preguntas, bueno, ¿qué es la vida y qué buscamos? Ya la respondí en las diapositivas anteriores. Ahora podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo es que se originó la vida en la Tierra y cómo se podría originar en otros planetas? ¿Cómo es que se originó la vida en la Tierra? Bueno, en realidad tenemos dos evidencias que vienen del registro fósil. Por un lado, lo que llamamos estromatolitos fósiles, que son estas estructuras que ustedes pueden ver en esta foto. Estos círculos que ustedes pueden ver acá son estromatolitos fósiles. ¿Qué son los estromatolitos? Bueno, son estructuras que se forman como producto de la actividad de microorganismos. Cuando en épocas muy, muy tempranas de la Tierra estaban estos microorganismos y lo que hacían es, a través de distintos procesos, se iban depositando minerales y esos minerales iban creando esas estructuras que son los estromatolitos.
Después hay otra evidencia que viene de las rocas de circonio. En particular, la evidencia fósil más antigua viene de los estromatolitos datados en 3.800 millones de años. O sea, esto había surgido 3.800 millones de años atrás, ¿sí? Y esos estromatolitos fueron encontrados en distintos puntos en la Tierra, como Groenlandia, Sudáfrica y en Australia, ¿sí? Pero bueno, después también tenemos lo que les comentaba, estas rocas de circonio. Y dentro de estas rocas de circonio se han encontrado inclusiones de carbono de origen orgánico. Ese carbono de origen orgánico en realidad existiría solamente en presencia de vida. Y si tomáramos en cuenta este registro, digamos, de las rocas de circonio, en realidad podríamos pensar en que la vida habría surgido mucho antes, alrededor de unos 4.100 millones de años. Eso, digamos, realmente es sorprendente porque hay que tener en cuenta que la Tierra surgió alrededor de hace unos 4.500 millones de años. Eso querría decir que la vida en realidad surgió de una forma muy temprana respecto del origen de la Tierra. Y bueno, la pregunta es, bueno, pero ¿cómo se originaron estas primeras células? ¿Cómo eran esos ambientes y de qué manera se formaron esas primeras células? En realidad, no tenemos la respuesta a eso, tenemos distintas hipótesis que intentan encontrar posibles mecanismos a través de los cuales se habrían originado estas primeras células. Bueno, hay una hipótesis que se conoce comúnmente como la sopa prebiótica, que en realidad es lo que se llama la hipótesis de Oparini-Haldane, que después fue modificada por Urey y Miller. Después hay otra versión, que son la de las fuentes hidrotermales, que dice que la vida se habría formado en realidad en fondo submarino, en las fumarolas. Y después otra hipótesis que apunta a que en realidad la vida se habría originado a partir de moléculas de ARN. El ARN es una molécula similar al ADN, ¿sí? Tiene algunas características diferentes, pero bueno, en este caso tendríamos unas moléculas de ARN que son autocatalíticas y bueno, a partir de esas moléculas se habrían originado estas primeras células. En realidad lo que tienen todas estas hipótesis en común es que se basan en lo que se llama abiogénesis, que quiere decir que las primeras células se formaron a partir de moléculas orgánicas. Una forma muy sencilla de explicar esto sería, bueno, en la Tierra primitiva había moléculas prebióticas, son moléculas orgánicas, ¿sí? Esas moléculas orgánicas se polimerizaron y lo que formaron fueron protocélulas, o sea, formas de vida que fueron anteriores a las células, formas de vida muy primitivas. Y esas protocélulas habrían dado efectivamente lugar a las primeras células, que es lo que yo les contaba que estaba en la base del árbol de la vida. Si pusiéramos esto en una escala de tiempo, lo que tendríamos es que, bueno, por un lado, hace 4.500 millones de años atrás, tendríamos que el origen del planeta Tierra. Después el origen de la vida, bueno, más o menos 4.100, 3.800, 3.500 millones de años atrás. Luego el surgimiento de la vida compleja, hace unos 500 millones de años. Y luego de eso, la vida inteligente. Ahora bien, digamos, esto lo podríamos poner en una escala de tiempo, ¿no? Tendríamos el origen de la vida. Luego tendríamos, por ejemplo, luego que se formaron las primeras células, surgió la fotosíntesis, y luego de que se formó surgió la fotosíntesis oxigénica, la cantidad de oxígeno empezó a aumentar en la atmósfera terrestre, y eso lo que permitió es que se formara la capa de ozono, que filtra una gran parte de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra. Es decir que, digamos, hubo una evolución no solo de la vida, sino también del ambiente terrestre. Y eso también permitió que surgieran formas de vida más complejas.
Si, por ejemplo, tuviéramos que pensar en, bueno, cuánto tiempo habría demandado que se formaran cada una de estas formas de vida, podríamos hacer el ejercicio de poner en cero el origen de la Tierra y contar de más. Si hiciéramos eso, llegaríamos a la conclusión de que llevó 4.000 millones de años para que se desarrollara vida inteligente, 3.000 millones de años para que surgieran organismos complejos y alrededor de 1.000 millones de años para que surgieran la vida microbiana, es decir, esas formas de vida simples. Pero bueno, alternativamente a esto, también hay otra hipótesis que es lo que se llama panspermia, que en realidad lo que postula es que podría haber, la vida podría haber venido en realidad de otro planeta. Y hay una variante dentro de la panspermia que se llama litopanspermia, que lo que dice que es que esas formas de vida se podrían transportar entre planetas en meteoritos, ¿sí? Entonces pensaríamos, por ejemplo, en formas de vida microscópicas que podrían viajar entre un planeta y otro transportados por meteoritos. En realidad no sabemos si esto puede ocurrir o no, y eso es básicamente porque este proceso de litopanspermia tiene varios pasos. El primer paso es la eyección del material, de ese meteorito del planeta. Suponiendo que ese impacto eyecta material y contiene formas de vida, ese meteorito viajaría en el espacio, posiblemente durante millones de años, y lo que tendría que suceder es que esas formas de vida tendrían que ser capaces de soportar esas condiciones del medio interplanetario por millones de años. Por último, tendríamos el paso de descenso de ese meteorito en el planeta, en donde también ese meteorito estaría expuesto a las condiciones de fricción de la atmósfera, por ejemplo, y esos microorganismos estarían expuestos, por ejemplo, a temperaturas muy elevadas. Entonces, en este tema se investiga tratando de ver, bueno, cómo sería posible que microorganismos sean capaces de sobrevivir a estos pasos. Uno de los procesos de litopanspermia posibles que se plantean es que haya podido existir panspermia entre Marte y la Tierra, por ejemplo. Y eso es porque en realidad se cree que Marte podría haber sido habitable en el pasado, y entonces a partir de esto sería posible pensar en un posible origen de la vida en Marte y que esas formas de vida hubieran sido transportadas a la Tierra, habrían dado lugar a las formas de vida terrestres. Esta, bueno, es una hipótesis, en realidad no sabemos si ocurrió o no. Entonces respondí un poco cómo podría originarse en otros planetas. En realidad, podríamos pensar que podrían ocurrir mecanismos similares a los que ocurrieron en la Tierra. Ahora, la pregunta es, ¿en qué lugares del universo sería probable que exista vida? ¿Sería lo mismo en cualquier lugar de la Vía Láctea, por ejemplo? ¿Dónde tendríamos que buscar? Y bueno, en realidad no daría igual cualquier lugar de la Vía Láctea. Lo que hay es, hay que definir algo que se llama la zona de habitabilidad galáctica. Eso quiere decir que hay una zona en particular dentro de la Vía Láctea que es, más factible para que exista vida. Y eso tiene que ver con que, bueno, más hacia el centro de la galaxia habría altas cantidades de radiación que no permitirían la presencia de vida. Luego, en esta zona, que es la zona verde, es una zona que está justamente en el medio, ahí podrían surgir planetas rocosos, que son los que nos interesan para pensar en posible existencia de vida. Y además porque es una zona donde hay una tasa relativamente baja de supernovas cercanas. Sabemos que las explosiones de supernovas pueden emitir mucha radiación también, entonces, bueno, es necesario que esos planetas de alguna manera estén un poco alejados de esas supernovas y por ende de esa radiación. Y si pensáramos en la zona más externa de la galaxia, en realidad tampoco sería muy factible poder encontrar planetas con vida porque allí hay falta de elementos pesados para la formación de planetas rocosos.
Así que, bueno, a partir de esto es que podemos definir una zona de habitabilidad galáctica en donde habría más chances de encontrar planetas con vida. Pero, bueno, después podemos, ya a una escala menor, a la escala planetaria, definir también una zona de habitabilidad, que en realidad lo que refiere es al agua líquida, la posibilidad de que haya agua líquida en la superficie del planeta. Y esto es porque el agua líquida es un elemento esencial para la vida. Entonces, bueno, considerando distintos tipos de estrellas, podemos decir que la zona de habitabilidad es una zona alrededor de la estrella en donde sería que un planeta tenga su superficie, en donde sería posible que un planeta tenga en su superficie agua líquida, ¿sí? Eso no tiene que estar ni muy cerca de la estrella ni muy lejos. Si el planeta estuviera muy cerca de la estrella, eso implicaría que probablemente el agua termine evaporándose, y si estuviera muy lejos, el agua posiblemente estaría congelada en la superficie del planeta. Entonces, es por eso que, bueno, hay una zona de habitabilidad específica que además depende del tipo de estrella. Para estrellas más calientes, esa zona de habitabilidad va a estar desplazada más hacia el exterior, para estrellas más frías va a estar más cerca de la estrella. Esto es porque tiene que ver con la temperatura. Pero en realidad la zona de habitabilidad de agua líquida nos da un indicio, pero no alcanza para decirnos si un planeta es habitable o no. Para eso necesitamos analizar mucho más en profundidad. Como les decía antes, siempre pensamos en planetas rocosos, nunca pensamos en planetas de tipo gaseoso para pensar que hay vida. Y bueno, como les decía antes, agua líquida necesitamos, pero también necesitamos moléculas orgánicas, fuentes de energía y condiciones ambientales que sean adecuadas para que exista vida. Eso tiene que ver con ciertos rangos de temperatura, tiene que ver con las cantidades de radiación que llegan al planeta, por ejemplo, entre muchas otras condiciones. Y también es importante ver, bueno, qué estrella consideramos, ¿no? Como les decía antes, la zona de habitabilidad va a estar desplazada dependiendo si la estrella es más caliente o más fría. Y en realidad hay un rango de estrellas en las cuales podemos pensar para que haya vida en los planetas que las orbitan. Y esas estrellas son lo que se llaman las estrellas de secuencia principal. Y dentro de las estrellas de secuencia principal, en realidad, hay unas estrellas en particular que son las relevantes para la astrobiología, que son las estrellas F, G, K y M. Y si somos un poco más amplios, podríamos incluir las estrellas A también. Y esto en realidad tiene que ver con los tiempos de vida media que tienen estas estrellas. Como les comentaba antes, el desarrollo de ciertas formas de vida requieren ciertos tiempos. Para tener vida compleja necesitamos miles de millones de años. Para tener formas de vida simples, mil millones de años, por ejemplo. Y bueno, entonces como estas estrellas tienen tiempos de vida media que son proporcionales a estos periodos de tiempo, es que estas estrellas son las que nos interesan desde el punto de vista astrobiológico. Pero bueno, hay algunas excepciones además también para esta zona de habitabilidad de agua líquida, y es lo que sucede con algunos planetas y en realidad cuerpos planetarios del sistema solar. En el sistema solar solamente la Tierra y Marte marginalmente estarían dentro de la zona de habitabilidad de agua líquida, pero hay otros cuerpos planetarios en los cuales también podemos pensar para que exista vida, y esos cuerpos planetarios tienen agua por debajo de la superficie. En ese caso, el agua líquida puede formarse por otros procesos distintos que no tienen que ver con la distancia a la estrella, sino que tiene que ver con las fuerzas de marea, lo que se llaman las fuerzas de marea, y eso estaría fuera de la tradicional zona de habitabilidad. Y bueno, un caso conocido es Europa, ¿sí? Esta luna que tiene un océano de agua líquida debajo de una capa de hielo.
Bueno, y siguiendo con esta pregunta de dónde buscamos vida, bueno, en realidad podemos pensar en planetas dentro del sistema solar, pero también planetas que estén fuera del sistema solar. Dentro del sistema solar, bueno, la realidad es que se ha expandido en los últimos años la cantidad de cuerpos planetarios considerados habitables. Y fuera del sistema solar tenemos los que se llaman los exoplanetas, que en realidad en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial de descubrimientos de exoplanetas y en realidad lo que nos interesa son los exoplanetas de tipo rocoso. En la actualidad hay 1.516 potenciales cuerpos rocosos fuera del sistema solar que podrían ser considerados habitables. El problema con ese número es que en realidad hay una incerteza muy grande. En realidad no podemos dar un número porque, digamos, el hecho de la determinación si un planeta es rocoso o no se hace por mediciones que son muy indirectas y en realidad todavía no tenemos evidencias muy contundentes para efectivamente afirmar que un planeta es rocoso o no. Así que, bueno, en realidad nos manejamos en este momento en base a hipótesis acerca de que estos planetas podrían ser potencialmente rocosos y, por ende, dependiendo de en qué condiciones estén y si están en la zona de habitabilidad agua líquida o no, también potencialmente habitables. Y, bueno, hay una serie de ejemplos que podría dar, por ejemplo, el telescopio espacial Kepler detectó muchos exoplanetas, incluso sistemas planetarios. Y bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos el sistema Kepler 69, en donde tenemos dos planetas, uno que estaría en la zona habitable y otro que no, digamos, considerando la distancia a la estrella, ¿no? Y considerando la zona habitable agua líquida clásica. Bueno, como les comentaba antes, si comparáramos esto con el sistema solar, bueno, tendríamos este caso, ¿no? Tendríamos planetas que están fuera de la zona de habitabilidad y planetas que estarían dentro de esa zona de habitabilidad. En este caso, esta zona de habitabilidad es un poco más, menos conservativa y, bueno, también incluye a Marte y a Venus, ¿sí? Eso depende del modelo que se utilice. Estos dos casos son comparables porque esta es una estrella de tipo solar, es una estrella parecida al Sol, pero este caso es otro tipo de estrella, que son las estrellas que se llaman enanas M. Y bueno, en este caso lo que vemos es que la zona de habitabilidad está mucho más cerca porque es una estrella mucho más fría y menos masiva que el Sol. Bueno, es el caso del sistema Kepler 62, en donde, bueno, tenemos planetas tanto fuera o dentro de la zona habitable. Pero, bueno, en realidad que el planeta esté en la zona habitable no quiere decir que sea habitable, ¿sí? O sea, como les decía antes, puede estar en esa zona habitable y puede tener otras condiciones que hacen que ese planeta no pueda ser habitable, o sea, la zona habitable habla del agua líquida, pero hay otros requisitos que ese planeta tiene que cumplir. Y por otro lado, aunque sea habitable, tampoco es sinónimo de habitado. Puede tener todas las condiciones necesarias para que surja la vida y así todo no podríamos garantizar que en esos planetas exista vida. Volviendo a las preguntas nuevamente, entonces ahora pasaríamos a, bueno, ya sabemos dónde buscar. Entonces, ahora la pregunta es cómo podemos detectar vida en otros planetas o cómo podemos estimar las chances de que exista vida en otros cuerpos planetarios. Y en realidad, bueno, para eso hay distintas aproximaciones. Por un lado tenemos, digamos, lo que es la búsqueda dentro del sistema solar y por otro lado fuera del sistema solar. Para cada uno de esos casos se utilizan técnicas diferentes. En el sistema solar es la búsqueda de vida que se llama in situ, en donde lo que se hacen se utilizan mayormente técnicas de detección, pueden ser de formas de vida simples, o bien de moléculas o de procesos que hagan esas formas de vida, ¿sí? De rastros.
Y fuera del sistema solar, en realidad aplicamos otras técnicas, como son la búsqueda de vida remota, y donde ahí ya requerimos del uso de telescopios y de otras técnicas, como por ejemplo la espectroscopía de transmisión. Y después, por otro lado, tenemos algo adicional, que es cuando nos preguntamos qué cuerpos planetarios pueden albergar vida, podemos hacer simulaciones experimentales en laboratorios. Y esto puede ser en condiciones reales o en condiciones de laboratorio en la Tierra. Y ahora les voy a hablar entonces un poco de cada uno de ellos. Bueno, si buscamos vida en el sistema solar, que es la búsqueda de vida in situ, en realidad el ejemplo más conocido que existe, en realidad el primer intento de detección de vida in situ en otro planeta fue el de la misión Viking, en 1974, bueno, en donde se hicieron experimentos biológicos para ver la posibilidad de que existan microorganismos en Marte. Esta es una foto, es donde acá pueden ver a Carl Sagan, y esto es una réplica de una de estas sondas Viking. En realidad hubieran dos, Viking 1 y Viking 2, dos sondas Viking. Pero bueno, eso es para el sistema solar. Si queremos ya irnos al tema de la búsqueda de vida remota, ya buscar vida en exoplanetas, en realidad acá tenemos que usar otras técnicas. Y esas técnicas requieren telescopios y técnicas de espectroscopía. Y acá lo que se intenta detectar son biomarcadores de otro tipo, que pueden ser gases que existan en la atmósfera en grandes cantidades y que se puedan detectar. En este caso, por ejemplo, hay un ejemplo de la Tierra, ¿no? Como les decía antes, la fotosíntesis oxigénica produce oxígeno, y entonces, en principio, sería posible detectar con esas técnicas la presencia de oxígeno en la atmósfera. O sea, que lo que estaríamos detectando sería vida indirectamente, vida a través de un proceso biológico. También hay otro tipo de biomarcadores, por ejemplo, los pigmentos, ¿sí? Las hojas, por ejemplo, de las plantas, tienen pigmentos. También los organismos microscópicos que hacen fotosíntesis oxigénica tienen clorofila. Hay diversas técnicas que nos permiten ver esos pigmentos, ¿sí? Por absorción y reflexión de la luz. Y bueno, es posible entonces, por ejemplo, en el caso terrestre, algo que se llama el red edge, es posible ver esos pigmentos. También podemos ver pigmentos en el agua cuando están en grandes concentraciones, ¿sí? Hay microorganismos, por ejemplo, que tienen pigmentos y están en el agua, y eso también uno lo puede detectar. Y después, por otro lado, tenemos los cambios temporales que podemos detectar, por ejemplo, las variaciones estacionales y los procesos biológicos que ocurren estacionalmente, por ejemplo, la producción de gases o de pigmentos. Esos serían, digamos, otros biomarcadores posibles que nos permitirían detectar vida en cuerpos planetarios fuera del sistema solar, aunque también actualmente se aplican para cuerpos planetarios dentro del sistema solar. Y bueno, esto era lo que les comentaba de, bueno, cómo podemos detectar vida en otros planetas, pero ahora podríamos preguntarnos, entonces, ¿qué hay de estas simulaciones experimentales que uno podría hacer? Y bueno, en realidad, en este caso, se han hecho experimentos en condiciones reales con microorganismos. O sea, esto es lo que se conoce como microbiología espacial. Lo que uno hace es tomar microorganismos terrestres y exponerlos a condiciones del espacio. Estas condiciones del espacio, por ejemplo, nos permiten recrear ambientes más similares a los que existirían en Marte, por ejemplo. Entonces, bueno, a partir de eso nosotros podemos hacer inferencias acerca de si formas de vida como las terrestres serían capaces de soportar esas condiciones. Y en esta foto les puse dos ejemplos, en realidad hay muchos, de experimentos que se han hecho en el espacio. Uno es el que se ha llamado EXPOSE-E, que es una facilidad que se dispuso a bordo de la Estación Espacial Internacional.
Y bueno, lo que se hicieron es colocar muestras de microorganismos que fueron expuestas a las condiciones de la órbita terrestre, que implican, bueno, radiación, extremos de temperatura, vacío, ¿sí? Bueno, esos microorganismos se expusieron en la órbita terrestre y luego esas muestras se llevaron a la Tierra y, bueno, se analizaron en el laboratorio. Y otro experimento es el ESA Stone, en donde acá, bueno, eso es un experimento más dedicado a evaluar la litopanspermia. Esta esfera se colocó en la órbita terrestre y luego se la dejó caer y se simuló como si fuese la reentrada de un meteorito. Y bueno, acá también tenemos un dispositivo que portaba muestras biológicas y bueno, el objetivo era ver si los microorganismos podrían sobrevivir a la órbita terrestre y a una reentrada, ¿no?, a la atmósfera. Pero después podemos hacer otros experimentos que son en realidad más factibles, menos costosos, que son los experimentos que hacemos en laboratorios utilizando facilidades, distintas facilidades. Por ejemplo, podemos utilizar aceleradores de partículas para producir radiación. Podemos utilizar fuentes de radiación gamma, simuladores solares para reproducir radiación ultravioleta. O bien podemos utilizar cámaras de simulación planetaria, en donde en realidad uno lo que hace es recrear las condiciones atmosféricas, la temperatura, incluso también la radiación de otros cuerpos planetarios. Y ahí también lo que hacemos es exponer muestras biológicas, microorganismos, y bueno, luego lo que hacemos son análisis microbiológicos en el laboratorio. Esto es, por ejemplo, un cultivo de los microorganismos con los que trabajo. A partir de esto podemos hacer evaluaciones e inferencias sobre si sería posible o no que estos microorganismos podrían soportar esas condiciones. Ya para ir cerrando la charla, les quería contar un poco en qué temas investigamos y en qué temas investigo yo también. En particular, uno de los temas en los que investigo es lo que tiene que ver con la influencia de la radiación de las estrellas sobre la habitabilidad planetaria. Este es un tema, en realidad, que se viene desarrollando en el IAFE de forma histórica. En realidad comenzó con el estudio de estrellas enanas M, las estrellas enanas M, y la actividad estelar de estas estrellas y cómo esa actividad podría limitar las posibilidades de que haya vida en planetas que orbiten este tipo de estrellas. También investigo sobre el tema de litopanspermia y origen de la vida en el sistema solar. También sobre detección de vida en otros planetas y también en lo que se conoce como los ambientes análogos en el sistema solar, que serían ambientes que encontramos en la Tierra que serían parecidos a ambientes que podemos tener en otros planetas. Y desde hace unos años funciona en Argentina AstroBioAR, que es el Núcleo Argentino de Investigación en Astrobiología, que fundé alrededor del 2017 con investigadores de distintas instituciones, no solo del IAFE, sino también de otros institutos de la Argentina. Para terminar la charla, quería dejar como reflexión esta frase que muchas veces me preguntan, realmente vos, ¿cuál es tu postura y tu opinión sobre la posibilidad de que exista vida en el universo? Y creo que lo que pienso es lo mismo que dijo Arthur Clarke. A veces creo que estamos solos en el universo y otras veces creo que no. Pero en cualquier caso, la idea es bastante asombrosa. Así que me despido con esta reflexión y les agradezco desde ya por la atención y estoy abierta a que me hagan preguntas. Muchas gracias.
Realmente increíble, pero además nos dejaste lleno de dudas. Yo tengo, no sé, un montón de cosas para preguntar, pero vamos a dejar el público, ¿no? Sí, yo estuve anotando preguntas que llegaron de varios lados, por YouTube, otras que me hicieron llegar por otros lados. Tenemos como por lo menos 12 preguntas, así que vamos a ver si las podemos responder. Bueno, primero si las podemos responder, pero bueno, hacerlo lo más concreto posible para ver si podemos hacer que entren todas. Sí. Y bueno, ahí creo que ya están viendo la primera. Sí. Bueno, algo mencionaste de esto, pero por ahí quieres decir algo más. Dice, ¿qué planetas o cuerpos planetarios tienen chances de ser habitables en el sistema solar? Bueno, en realidad hay varios cuerpos planetarios en el sistema solar que tienen chances. En un principio se pensaba más en, bueno, por ejemplo, Marte es un clásico planeta, en donde, bueno, originalmente fue uno de los primeros planetas en los que se pensó que podría haber vida. Venus en un principio también, luego se descartó y en los últimos años se ha reconsiderado como posible planeta que podría tener vida, aunque Venus tiene condiciones muy extremas y no podríamos pensar en vida en la superficie de Venus, sino podríamos pensar vida en las nubes, ¿no? En las nubes de Venus. Después hay otros cuerpos planetarios que son las lunas de Júpiter y Saturno. Bueno, ahí tenemos varias, Europa, Titán, y en los últimos años también Ganímedes, Ceres, y bueno, no sé si me estoy olvidando de alguna otra más, pero bueno, hay varias. ¿Y en nuestra luna? En nuestra luna en realidad no. No es un lugar que consideremos extremadamente factible para que haya vida porque no tendría las condiciones adecuadas. Ajá. Bien. Bien. Bueno, tenemos la segunda que dice, cuando hablan de que se detectó oxígeno en un exoplaneta, ¿significa que puede haber vida? Bueno, es una pregunta importante. En realidad el oxígeno se propuso como lo que se llaman los biomarcadores que les contaba, pero en realidad hay un problema con el oxígeno y con los biomarcadores en general, o sea, para... Ah, podés comentar por ahí, hubo un caso, ¿no? El de Venus, por ahí querés, ya que lo acoplamos con esta pregunta, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, podemos responder esto del oxígeno y el tema de la fosfina en Venus, que fue, bueno, un caso muy... renombrado hace relativamente poco. Sí, bueno, el tema con los biomarcadores es que tenemos que poder discriminar, digamos, el biomarcador tiene que poder discriminar de un proceso biológico, de un proceso que no es biológico. Entonces, el problema que tenemos con el oxígeno, por ejemplo, es que se descubrió hace unos años que el oxígeno también se puede producir en la atmósfera de una manera que no es biológica, de una manera que no implica a la vida, sino que se da a partir de, digamos, de ciertos gases que puede haber en la atmósfera, como el dióxido de carbono o combinaciones de gases, y por reacciones que tienen que ver con la radiación que llega a la atmósfera, se puede formar oxígeno. En ese caso, ese oxígeno no tiene nada que ver con la vida y nos estaría dando lo que se llama un falso positivo. Claro. Lo que pasó con la fosfina en Venus es un poco más complejo, en realidad, porque, bueno, hubo una gran discusión. Primero podemos preguntarnos, bueno, si la fosfina es un buen biomarcador o no, por el hecho en sí de que si podría haber algún otro proceso que no es biológico que lo origine. Uh-huh. Pero en realidad lo que ocurrió es otra cosa. En realidad, digamos, en un principio habían discusiones entre distintos grupos de investigación para determinar si esa señal que se detectó de fosfina realmente estaba ahí o no, si la fosfina estaba ahí o no, y hubieron algunos trabajos que dijeron que en realidad esa fosfina no estaba en la atmósfera y que había sido un error de detección. Y después, por otro lado, hubieron otros trabajos que lo que mostraron es que esa fosfina se podría estar produciendo por procesos que no son biológicos, es decir, en el caso particular de Venus, por la actividad volcánica que hay en el planeta.
Ah, perfecto. Está claro. Bueno, Así a ver que la para siguiente. resumir. Tenemos, ¿cómo influye una estrella en la posibilidad de que exista vida en un planeta? ¿Cómo Bueno. influye su estrella, supongo que será, ¿no? En la posibilidad de que exista vida en ese planeta. Claro, o sea, si tenemos un planeta, tenemos una estrella, digamos, tenemos una estrella y tenemos un planeta, un sistema planetario que está orbitando, y en realidad puede influir de muchas formas. Bueno, uno es lo que les comentaba del agua líquida, aunque no sería limitante porque podríamos tener otras formas en las cuales el agua líquida podría existir debajo de la superficie. Que es lo que les comentaba de la fuerza de mareas, pero también hay otras formas en que la estrella puede influir en la habitabilidad, y esto tiene que ver con, por ejemplo, las cantidades de radiación que esa estrella produce. Por ejemplo, podemos pensar en la radiación ultravioleta, y esa radiación ultravioleta, cómo podría afectar a las formas de vida que estén en la superficie del planeta. Bueno, eso es uno de los temas en los cuales investigo. Y después también podemos pensar, bueno, si el planeta tiene un campo magnético o no, también podemos pensar en que podría llegar más radiación a la superficie y eso también podría afectar a esas formas de vida. También otra forma posible sobre la cual la estrella podría influir en la vida en el planeta es, por ejemplo, en la Tierra tenemos el caso de la fotosíntesis, y la fotosíntesis depende de la luz solar. Y bueno, entonces también en otros planetas, si tenemos otro tipo de estrellas que no son como el Sol, bueno, ¿qué tipo de fotosíntesis podría existir? Bueno, hay algunos trabajos sobre eso, bueno, donde se plantean que podría esas plantas o seres vivos que realizan fotosíntesis, también podrían ser microorganismos. Podría ser que tengan otro tipo de pigmentos diferentes porque la luz que produciría esa estrella sería Claro, distinta. claro. Entonces, bueno, esas serían algunas formas. Después también podemos pensar en que la radiación de la estrella también influye en la formación de la atmósfera del planeta. Entonces, esa sería una forma, digamos, indirecta sobre la cual podría influir sobre la vida, ¿no? En la formación de la atmósfera. Vos recién nombraste la magnetosfera, eso nos hace pensar en el viento solar y pensar en Marte, ¿no? En la posibilidad de que si hubo vida, o no sé si la hay, de microorganismos, ¿no? Porque vos dijiste que una posibilidad era, ¿no es cierto?, los meteoritos llegando a la Tierra. Exacto. ¿Cómo influye la falta de magnetosfera en Marte, ¿no? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Sí, digamos, se cree que el Marte en el pasado tenía un campo magnético, y lo que pasó es que en un momento Marte perdió ese campo magnético y el viento solar, Hola. como mencionabas, barrió con toda la atmósfera de Marte. Y además la no existencia de ese campo magnético permitió que grandes cantidades de radiación que pudieran llegar Llegar. a la superficie del planeta. Entonces, bueno, digamos, a partir de eso, Marte se convirtió en un lugar mucho más hostil, ¿no? Y bueno, una de las cosas que posibilita la vida en la Tierra es precisamente que Esa tengamos protección. el campo magnético, que es una protección muy grande, ¿sí? ¿Pudo haber tenido una vida más evolucionada? No digo inteligente, sino más evolucionada en Marte y que haya desaparecido. ¿O siempre hablamos de microorganismos y bacterias? Siempre tendemos más a pensar en microorganismos y bacterias. No sé si hubieran dado los tiempos para que se hubiera desarrollado vida más compleja en Marte. O sea, podemos, digamos, pensar que esas formas de vida, al menos en la superficie, se habían extinguido porque, bueno, por precisamente esas grandes cantidades de radiación. No sabemos si podría haber vida debajo de la superficie, y bueno, por eso las próximas Son misiones a robot. que se envían a Marte, las ondas robóticas, ahora van a explorar debajo de la superficie, ¿no? Buscando Perfecto. vida. Gracias. Ahí teníamos otra pregunta que es si cuando escuchamos que se encontró un planeta como la Tierra, si significa entonces que puede haber vida. Bueno, en realidad no necesariamente.
Muchas veces vemos en las noticias, bueno, se encontró un planeta similar a la Tierra o un planeta como la Tierra. En realidad, como explicaba antes, que un planeta sea habitable, que tenga todas las condiciones óptimas para que exista vida, no implica necesariamente que tenga vida, ¿sí? Porque se tuvieron que haber dado esos mismos mecanismos que fueron los que originaron la vida en la Tierra. Eso podría ocurrir o no. Claro. Así que, bueno, en realidad se habla de ambientes habitables, habitados, y de ambientes habitables, inhabitados. Uh-huh. Eso es una distinción que se intenta hacer. Bueno, el famoso caso del silicio. ¿Se puede decir que existiría la posibilidad de vida a base de silicio? ¿Es cierto esto? ¿Mm? Bueno, en realidad, como mencionaba en una de las diapositivas, sí, en teoría sería posible. El tema es que el silicio es un poco más inestable que el carbono. Y entonces creemos que por eso en realidad no existe vida, o sea, no encontramos, al menos hasta ahora, vida basada en silicio, y la vida en la Tierra está basada en carbono, uh-huh, en realidad porque el carbono es más estable que el silicio. O sea, uno podría pensar que podrían haber ocurrido cualquiera de las dos, pero entre las dos, igualmente el carbono sigue siendo la opción más óptima, digamos. Entonces, bueno, en teoría sí, pero la realidad es que no, hasta ahora no tenemos pruebas de que eso exista. Perfecto. Con los rayos cósmicos, ¿los rayos cósmicos contribuyeron a la formación de vida en la Tierra? En realidad no tenemos evidencia de que hayan contribuido, aunque bueno, sí, en sí la radiación se cree que podría haber influido en, en la formación de esos primeros compuestos orgánicos que después dieron lugar a las primeras células. En realidad ahí sí se cree que, pudo haber intervenido radiación, ¿no? Esos procesos podrían haber sido favorecidos por la radiación. Cuando decís proceso, decís mutaciones, cosas así que puedan pasar. No, las mutaciones ya serían un paso posterior. O sea, acá me estoy refiriendo a un nivel en donde tenemos solamente moléculas. Estamos pensando muy, muy al origen, donde todavía no existían células, y lo que tenemos son moléculas orgánicas, y esas moléculas orgánicas se fueron como, se llama polimerizando, se fueron como agrupando. Esas agrupaciones de moléculas orgánicas fueron dando lugar a las primeras células. Uh-huh. Muchas de esas moléculas orgánicas necesarias para que surja la vida, muchos de esos procesos que tienen que ver con esa polimerización, esa formación de estructuras y macromoléculas orgánicas, podrían haberse impulsado por la radiación, ¿sí? No sé si es claro lo que estoy diciendo, es muy complejo. Sí, sí. No está. Okay. Bueno, vamos con después, otra que dice, considerando el... perdón. No, después me dijiste lo de las mutaciones, o sea, las mutaciones sí, después... Ya cuando pensamos en las células en sí mismas, ahí podemos pensar, bueno, en mutaciones, y eso es verdad que en la radiación podría haber sido una fuerza, una presión de selección que tuvo que ver con la evolución de las formas de vida en la Tierra. Y a veces eso, a su vez, eso pudo haber producido mutaciones que también pudieron haber tenido que ver con cómo evolucionó la vida en la Tierra. Así que desde ese punto de vista también la radiación sería importante. Mirá qué casualidad que justo parece a propósito. Justo la siguiente pregunta tiene que ver con, dice, considerando las hipótesis sobre el origen de las células, casualmente, ¿alguna tiene más peso que otra? Y actualmente no sé si es posible decir que alguna tiene más peso que la otra. Lo que sí es cierto es que es como que ha habido una evolución de esas ideas, y bueno, en realidad pasamos un poco de las ideas de Oparin y a Haldane, de Urey y Miller, pasamos ya después a las fuentes hidrotermales y al mundo de ARN.
En realidad, las hipótesis que están siendo más estudiadas ahora son las de las fuentes hidrotermales y el mundo de ARN. Esas son las que están más en boga actualmente, pero eso no quiere decir que se hayan descartado las otras. Y también, bueno, el tema de la panspermia es algo que se sigue analizando. Es decir, no se ha podido probar que sea factible, pero tampoco se ha podido descartar. Claro. Perfecto. Bueno, estamos con la siguiente. Dice, hermoso esta. ¿Es posible la terraformación de Marte que los seres humanos colonicen Marte, así se dice? Bueno, en realidad acá tenemos el problema de lo que comentábamos antes, por ejemplo, el hecho de que Marte haya perdido su campo magnético y el hecho de que eso hace que grandes cantidades de radiación alcancen la superficie del planeta. Para una forma de vida compleja como un ser humano, digamos, no sería factible sobrevivir a esas cantidades de radiación. Porque, bueno, ya de por sí los astronautas están expuestos a una cantidad de radiación muy grande cuando viajan al espacio. Y, bueno, sabemos que el cuerpo humano tiene un límite en el cual puede resistir esa radiación, que es algo que es acumulativo, ¿no? La radiación produce un efecto y un daño que es acumulativo. Llegaría a un punto en el que ya no sería posible sobrevivir en ese ambiente. Entonces, bueno, habría que resolver ese tema primero, que en realidad no es algo sencillo de resolver. Y después hay otras cuestiones. Por ejemplo, hace poco se investigó sobre el tema de la microgravedad. O sea, en Marte no tenemos la misma gravedad que tenemos en la Tierra. Y se vio que esa microgravedad también puede producir efectos dañinos en el cuerpo humano. Y, bueno, eso también haría que sea, digamos, inviable. Y bueno, después hay otras cuestiones que resolver, como, bueno, la falta de oxígeno y demás, ¿no? O sea, realmente creo que es bastante improbable, digamos, que un ser humano pueda habitar en la superficie de Marte, por lo menos por ahora. Pero de alguna manera los proyectos estos que están dando, bueno, hay un montón de proyectos súper, mega, gigantes, proyectos grandes, en donde el objetivo es ir a Marte, ¿no? Sí, teniendo en cuenta, supongo. Es extraño porque, o sea, por ejemplo, no pareciera no estar teniendo en cuenta cuestiones como la radiación. Además, o sea, se plantea viajar a Marte, pero bueno, una cosa es ir a Marte y volver, y otra cosa es vivir, establecerse ahí. O sea, ir y volver, bueno, también se fue a la Luna y se volvió. Pero quedarse ahí implica estar constantemente sometido a radiación, que además no es que se puede frenar. Si fuera radiación ultravioleta, bueno, es muy, muy sencillo de frenar, pero ahí otros tipos de radiación que no son fáciles de apantallar. Entonces, bueno, o sea, sí, se podría ir a Marte y volver, pero quedarse ahí, instalarse, ya es otra historia. Y eso no está resuelto. Okay. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿la atmósfera no destruiría la vida que pudiera llegar en un asteroide y también debería sobrevivir al viaje interplanetario? Sí, bueno, en realidad no es la atmósfera, sino la fricción del meteorito en la atmósfera, y eso lo que hace es que se generen altas temperaturas. En realidad se hicieron experimentos sobre esto, que bueno, uno de ellos es lo que le mostré, de esa esfera que se puso en la órbita terrestre y se simuló la reentrada. El resultado de ese experimento lo que mostró es que los microorganismos que estaban más hacia el centro de esa esfera fueron capaces de sobrevivir. Y además eran microorganismos que eran particularmente tolerantes a la temperatura, ¿sí? Como les comentaba antes, los microorganismos que conocemos, los microorganismos terrestres, son capaces de soportar distintos rangos de temperaturas, de presión, radiación, o sea, hay distintos tipos de microorganismos. Cada microorganismo es como que
se especializa en algo, por decirlo de alguna manera, y tenemos algunos microorganismos que se llaman extremófilos, que particularmente soportan ciertas condiciones extremas, que pueden ser temperaturas muy altas o muy bajas, y altos grados de salinidad, mucha acidez. Falta de oxígeno, ¿no es cierto? Falta de oxígeno. Bueno, también claro. Tenemos los microorganismos que son anaeróbicos, que son los que crecen sin oxígeno. Claro. En ese caso no serían considerados extremófilos, pero bueno, también vale la pena mencionarlos. Hay formas de vida que serían capaces de soportar esas condiciones de la reentrada, pero bueno, deberían estar localizados en una parte específica dentro de ese meteorito. También habría que ver qué masa tiene ese meteorito. Claro, claro. Habría varias cuestiones que analizar ahí. Bien. Okay. Y también preguntaba si debería sobrevivir al viaje interplanetario, sí. También. En el viaje interplanetario, en realidad, tenemos más condiciones. O sea, tenemos radiación, tenemos temperaturas muy altas y muy bajas, y también tenemos el hecho de que esos microorganismos, o sea, necesitan nutrientes y, bueno, de alguna manera deberían ser capaces de recibir esos nutrientes, ¿no? O si no, otra posibilidad sería que estén en un estado, de aletargado, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en un estado de latencia, como por ejemplo, bueno, algunos microorganismos que forman unas estructuras que se llaman esporas, y bueno, es como si estuvieran dormidos, vamos a decirlo, entre comillas, y protegidos en esas estructuras. Y bueno, por ejemplo, se postula que eso podría ocurrir, estos procesos de panspermia podrían ocurrir en un microorganismo que forma esporas, por ejemplo. Es algo que se ha estudiado mucho y, bueno, esta científica que les mencionaba, Gerda Horneck, ha investigado bastante sobre este tema. Ok. Tenemos la siguiente que dice, ¿se deben buscar planetas con cinturones de Van Allen? No sé a qué se refiere la pregunta. Yo creo, lo reinterpreto, debe ser con magnetosfera, me imagino, ¿no? con esa protección de campo magnético. Sería lo ideal. Lo que pasa es que no es tan fácil. Por ejemplo, si uno pensara en exoplanetas, no es tan sencillo saber, al menos con las herramientas que contamos hoy en día, saber si ese planeta tiene una magnetosfera o no. Sería el caso ideal, ¿sí? Si tiene una magnetosfera, mucho mejor. Si no la tiene, bueno, no podríamos descartar que tenga vida tampoco. Tendría que existir esa forma de vida, tendrían que existir a lo mejor más protegidas. Okay. Vamos con creo que las últimas tres, así la empezamos a liberar a Jimena. La siguiente es, ¿por qué pensar en vida tal como la conocemos? ¿Puede llegar a haber vida bajo otro tipo de composición o condiciones ambientales? Un poco ya lo que mencionaste, pero por ahí si quieres decir algo más. Sí, bueno, sí, en realidad. Este tema, ¿no? Es lo de siempre. Sí, o sea, tenemos la limitación de que lo conocido es lo que sabemos que existe en la Tierra, es lo conocido, y bueno, del resto, digamos, podemos tratar de ser un poco más amplios. Lo que podemos aclarar, que por ahí en la divulgación está este asunto de que parece que los científicos, los profesionales como vos que trabajan en esta área, me parece que como que está instalada la idea de que lo único que se hace es buscar lo que conocemos y como que se está negando todo lo demás. Y en realidad no es que uno está negando. Seguramente, quizás sea probable que existan otras maneras, pero el problema es que no, o sea, como no la conocemos, ¿cómo la buscas? Hay que, ¿no? Por ahí querés agregar algo sobre eso para que quede clara esa confusión, que no es que uno de necio no quiere buscar otra forma, sino que no sabe cómo buscarla si no la conoces. Claro, exactamente, lo mismo es lo que decís, está muy bien. Es así, o sea, yo lo que comentaba en la charla es precisamente, tratamos de tomar como eje a la vida terrestre. Ahora bien, tratamos de primero buscar cosas que sean lo más generales posibles de la vida terrestre también. Por ejemplo,
no vamos a buscar vida en otro planeta pensando en algo que existe únicamente en un tipo de microorganismo terrestre, sino buscamos cosas que estén en todos, por ejemplo. Y después, por otro lado, también lo que planteaba de las bioquímicas alternativas, nos mantenemos abiertos mentalmente a otras posibilidades diferentes. Lo que pasa es que es muy, muy difícil cuando no tenemos pruebas de que existan, bueno, ¿cómo hacemos para buscar eso que no sabemos si existe o no? Bueno, es un límite difuso en realidad, no es que es algo tajante. Nos basamos en la vida terrestre y a su vez tratamos de mantener la mente amplia o algunas otras posibilidades que podemos imaginar. También habría muchas otras cosas que a lo mejor no nos estamos pudiendo imaginar y podamos descubrir en un futuro, ¿no? Claro. Bueno, esta es un poco hollywoodense. Dice, en caso de detectar vida fuera de la Tierra, acá adentro hay, creo, ¿no? Así que creemos que hay acá adentro. Entonces, en caso de detectar vida fuera, ¿qué se haría? ¿Hay un plan definido para ejecutar? ¿Hay un protocolo? Sería la palabra ahora. Exacto. Sí, sí, en realidad hay gente que trabaja en eso, en cuál sería el protocolo a seguir y demás. Hay gente que trabaja específicamente en esos temas y sí, hay una serie de protocolos propuestos para eso. Claro. Pero bueno, yo no trabajo mucho en el tema, así que la verdad es que mucho no puedo dar detalles sobre eso, pero sí sé que existe. Había otro al final simplemente que hablaba incluso de cómo evitar contaminar, ¿no es cierto?, con elementos terrestres, esa posible vida, ¿no? Que, otros. Sí, está relacionado con eso, pero bueno, ¿cómo no contaminar? Bueno, ese es un tema importante también con respecto a la terraformación, por ejemplo, o sea, queremos investigar sobre si hay vida en Marte o no, pero también si terraformamos, bueno, estamos destruyendo un poco ese ambiente y eso también a su vez destruye la posibilidad de buscar vida. Finalmente, si contaminamos otro planeta con microorganismos terrestres, también nunca vamos a poder encontrar la respuesta de si ese microorganismo realmente estaba antes ahí o si lo llevamos nosotros, ¿no? También sería un problema ético, si tenemos derecho a colonizar. Bueno, eso para mí, eso que acabas de decir, para mí es súper importante y es algo que a mí me interesa mucho. O sea, si realmente tenemos derecho de ir y contaminar otro planeta, destruirlo, es algo que a mí me parece muy importante y que tendríamos que tener en cuenta también, que bueno, algunos científicos no lo están teniendo en cuenta, lamentablemente, pero a mí me parece que es fundamental, sí. Claro. Bueno, y después creo que es la última que tengo. Dice, mencionaste las dos corrientes, mediocridad o tierra rara. ¿Entonces no tomás postura por ninguna? Es una pregunta a mí, o sea, ¿a mi postura o en general? O sea, sí, entiendo que es a mi postura. Bueno, en realidad yo sí tengo una postura al respecto. En realidad, como decía, las dos no son contrapuestas porque la tierra rara habla más de formas de vida complejas. Pero sí, o sea, sinceramente me parece que es mucho más factible, al menos no sé si de que exista, pero es mucho más factible que podamos detectar en un futuro formas de vida simples que complejas. O sea, me parece que sería mucho más factible que se desarrolle vida simple que compleja en el universo. Y bueno, por eso sería mucho más factible poder detectar esas formas de vida sencillas antes que formas de vida complejas. Ok. Bueno, para aquellas o aquellos que se acuerden, por ahí dentro de un rato, algo que le hubieran querido preguntar a Jimena, o se les ocurre, se olvidaron, y bueno, se les ocurra después, ahí estamos dejando el mail de contacto para difusión del IAFE, entonces nos hacen llegar la pregunta y nosotros se las pasamos a Jimena y les contesta personalmente para aquellos que se acuerdan después. Así la liberamos un poquito a Jimena.
sé qué te parece, Graciela. Si tenés... Sí, me parece perfecto. Sí. No, la verdad que, bueno, la verdad, muchas gracias. Tenés un montón de felicitaciones en el chat, un montón. Gente que te saluda de Madrid, de Chile, así que estás ahí internacional. Y que tenías muchas ganas de escucharte. Así que, bueno, en nombre del Planetario, agradecerte. Es un placer haberte tenido en este espacio. Gracias al IAFE por permitir también que nos encontremos con esta calidad de científicos. Es un tema súper interesante. Nos gustaba muchísimo que en algún encuentro de ciencias tuviera esta temática porque sabemos, y queríamos contar con vos porque sabemos también de lo que te destacás en esta área, así que realmente te felicitamos. Bueno, y gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel, sí, también. Para todos los que quieran volver a ver la charla, queda en el canal de YouTube del Planetario. Queda grabado. Sí, pueden. Y vas a ver que después hay un montón de gente que se suma, porque, bueno, es la realidad, a veces en este horario no se puede, pero en otros sí pueden disfrutar y pueden acceder a todo este material. Así que, bueno, muchas gracias a los dos, al IAFE, a ustedes como investigadores por estar acá en el Planetario, y gracias al público que nos acompaña, que siempre están presentes, gracias a los técnicos que hacen posible, ¿no?, todo esto. En nombre del IAFE les dejo la invitación, entonces, para el último encuentro de este ciclo, a fines de noviembre. Exactamente, sí. Sí, que ahí terminamos este año. Y mientras tanto, en la mitad del mes, el 12 en realidad, tenemos a otro investigador que ustedes conocen muy bien también, Rodrigo Díaz, que nos va a hablar sobre exoplanetas, nuevos mundos, futuras tierras. Así que tenemos un montón de temas que son afines, que en un punto se van tocando, ¿no es cierto? Sí, eso también todo es complementario. Todo complementario, todo lo interesante. Todo básicamente calculado y sincronizado. Exactamente. Bueno, muchas gracias nuevamente. Le liberamos a los dos, sobre todo a Ximena, si puede descansar. Y, bueno, nos encontramos en el próximo Encuentro de Ciencias del viernes 12 y a fin de mes con el IAFE nuevamente. Gracias. Hasta pronto. Saludos a todos. Chao, hasta pronto. Chao, gracias.